Solo quiero saber por qué nadie se acordó que había un colchón inflable mientras vivía aquí. Pero si tú estabas muy contento en el sillón, ¿no? Además, este colchón es para mi tía, no es para ti. A ver si en lugar de leer nos ayudas, ¿no? No. ¿Se puede saber por qué no se infla esta cosa? A ver, ya sé que te gusta mucho usar la boca, pero podrías usar mejor la bomba. No manchen. Me acaba de volver a agregar Roberto. ¿Roberto? Sí. ¿Tu ex? Sí. ¿El innombrable? ¿Y? Pues, obviamente no lo voy a aceptar. No. Oye, ¿y si vamos a jugar boliche el día que mi mamá se vaya? Sí, estaría bien. Está todo bien, te noto como raro. ¿Raro? No. ¿Hasta cuándo se deben ocultar los secretos? No, todo bien. Supongo que es por los exámenes. Eso y el maldito spot de la asociación que sigo sin tener cómo grabarlo. ¿Y si le decimos a Fernando? ¿El productor porno? Sí, él tiene un equipo de grabación. Solo tenemos que limpiarlo y quién sabe qué fluidos puede haber ahí. Bueno, pues sí, supongo que está bien. La realidad es que todo mundo escondemos algo. Lo que me gusta de los perros es que siempre puedes confiar en ellos. ¿Bueno? Hola, ma. Sí. Sí, todo bien. Aquí con unos amigos. Los secretos son tan necesarios como la verdad. El video lo hacemos en un rato. Pero te pido que me dejes de ver como un productor pervertido y me comiences a ver como tu amigo. ¿Oye? ¿Y en serio te has portado súper bien conmigo? Me has salvado de esto, gracias. Vamos a darle. Ok. Baja más. Baja más. Baja más. Dos. Tres. Sube más. Bájale. Una, dos, tres. Dos, tres. Ya, Fer. Ya. ¿Quieres agua? Sí, dame agua. No volvemos a tener una junta aquí, ¿o qué? ¿Eh? No volvemos a tener una junta aquí. Estoy seguro que en adelante vas a querer que todas las juntas se hagan aquí. No, ¿cómo crees? A ver, quítate. Vas a guardar esto. ¿Qué? ¿No te vas a bañar? Voy a esperar. Ándale, anímate. No, mejor. Es que no pasa nada. No, ¿cómo crees? Yo sí voy. Toma el jabón. Suerte. Bueno, lo importante es que tendremos spot. Solo esta frase y terminamos, ¿va? Sí. Cámara corriendo. ¿Cómo era? Spot, adopta a tu mejor amigo, toma 15. Convierte el mundo de la escala de grises en el... ¡Acción! Convierte su escala de grises en el mundo de color. Color. Corte y queda. Terminamos. Papi. Ya quedó. Ya vi cómo estamos pagando lo de la grabación. Ya ves cómo es Fernando. No sé cómo es Fernando, yo no lo conozco, pero al parecer tú sí, ¿no? Son como muy cercanos. A ver, Alito. No me digas Alito. A ver, tranquilo, esto no es importante. No, para ti no es importante que un productor de porno te nalguee, es cosa de cualquier día, ¿no? A ver, no entiendo tus celos, tú y yo ni somos... ¿No somos qué? ¿No somos nada? Pero tú sí puedes revisar mi celular en la noche, ¿no? Mientras duermo, porque no somos nada. Ok, el celular. Ahora entiendo por qué está rarísimo.
Cuando la caja de Pandora se destapa, todo sale a flote. ¿No que la confianza era un problema con tu ex? A ver, Roberto no tiene nada que ver con esto. Parece que necesitas una bitácora de mi vida para que esto funcione. A ver, ¿por qué no comienzas tú y me cuentas algo de tu exnovio? Tú sabes todo del mío, yo no sé nada del tuyo. No cambies de tema, Aaron. En serio, cuéntame, cuéntame. ¿Tu exnovio confiaba en ti? No, ya sé. Dame detalles. Aaron. ¿Qué? ¿Está más guapo? ¿Está más mamado? Ya, déjalo así. No, a ver, dame detalles. ¿De qué tamaño tiene la verga? Aaron, tú no confías en mí. Revisas mis cosas y no sé si es porque piensas que te estoy poniendo el cuerno, ¿ok? Bueno, hay cosas que no sabes de mí y tal vez yo la cagué en no decirte esto antes. Y a veces uno quisiera que ciertos secretos se mantuvieran así, guardados. ¿De qué estás hablando? Mi ex no tiene verga porque mi ex es mujer. Soy bisexual. Hay dos cosas en las que no creo. El ratón de los dientes y los bisexuales. Es que, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? Ya, tranquilo. O sea, ¿otro closetero que no se acepta? ¿De verdad piensas eso? Es que, Pepe, o sea, ¿por qué escondes lo que se supone que eres? O sea, ¿y le mientes a la persona que quieres? No se puede vivir en un secreto que sabe a mentira, ¿verdad? ¿Qué quieres? No, no, no. El peor secreto definitivamente es salir del closet. Y salir es un tema que te revuelve el estómago. Por eso es clásico que muchos te digan que elijas el momento perfecto. Ni en su cumpleaños, 10 de mayo, ni Navidad, ni en las posadas, ni Día de Muertos. Bueno, Día de Muertos, sí, porque si te matan, pues está justificado, ¿no? Tranquilo. Número 3. Busca aliados. Yo soy una, la mejor. ¿Y la más divertida? 4. Trata de explicarles que no es un pecado, ni una enfermedad, ni nada por el estilo. Información puntual ante todo. Ay, no sé, May. La verdad son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Yo creo que les voy a decir cuando tenga 50 años y sea un sugar daddy. Ajá. A ver que salgas a los 50 años del closet, a ver con quién. Pero, ¿realmente es necesario? ¡Qué guapo, hijo, que estás! El más guapo de la ciudad. De veras, ¿eh? No porque sea yo tu madre, pero estás igual de guapo que cuando conocí a tu padre. Oye, ¿y Laurita? ¿No está? Porque, ¿qué crees? Les traje sus enchiladas potosinas que tanto les gusta. ¡Qué rico! Sí, ¿qué crees también? Tu queso. Sí, Laurita me pidió crema también. Sí, porque yo vine a este departamento a engordarlos, ¿eh? Porque mira nada más, puro huesillo. A ver. Mamá. ¿Qué más? Ah, tu queso. Te tengo que decir algo. Sí. Yo soy... ¡A la chingada! Tengo aliados, tengo información puntual, sin secretos. Soy gay. ¿Cómo? Pero, ¿por qué no me habías dicho nada? ¿O fue tal vez porque tu padre y yo trabajamos demasiado? No. ¿O tal vez demasiada sobreprotección y eso te desvió? ¿O por eso decidiste irte de la casa, hijo? No. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Necesitas un doctor, un psiquiatra, un psicólogo? Es broma, hijo. ¿Qué? Es broma. Ay, ¿cómo? Ay, sí. ¿Pensaste que yo creo eso? Sí, claro que sí. Claro que no, mi vida. Siempre pensé, ¿cómo le voy a dar ese discurso a mi hijo? Pero no, mi vida. Tu padre y yo lo sospechábamos desde que eras un niño, claro. Además, cuando convertimos tu cuarto en bodega, encontramos unas cartas, bueno, encontré unas cartas de Roberto. ¿Roberto? Roberto, el del servicio social. ¿Esculcaste mis cosas? No esculqué. ¿A quién se le ocurre dejar las cartas debajo del colchón? Las leíste. Leíste mis cartas, mamá. Nada más una, nada más una. Pero te prometo que no lo voy a volver a hacer. Además,
También encontré unos exámenes que había reprobado que nunca me dijiste nada. Bueno, es que... Ah, bueno. Así es como uno se siente ridículo por haber creído que algo tan simple era un secreto. Te preparé tus albondiguitos, el chipotle y la carne deshebrada. Gracias. De nada, mi vida. Ah, se me olvidaba. Y te traje las cartas que encontré de Roberto. Pensé que te gustaría tenerlas. Bueno, no sé si ustedes todavía... No. A lo mejor fue una tontería traértelas. No, te preocupes. De hecho, gracias por tomar todo así. Oye, ¿y cuál leíste? La más cursi. Oye, dime. No vayas a meter los toppers al micro, hijo. Oye, a tu madre, porque da cáncer. Bueno. Y como siempre, apenas te liberas de un problema y la vida te pone uno nuevo enfrente para que te entretengas. Y estúpidamente... le entras. Y podré callar esa voz que me dice, ¿para qué seguir? Es inútil insistir si quiero hallar el valor que me anime. Debo de fijar la mirada. Qué guapo te ves. No mames. ¿Cómo supo que vivíamos aquí? Exnovio psicópata. ¿Vale la pena volverlo a intentar? Todo lo que ves, lo inspiraste tú. Un clavo no saca otro clavo. ¿Y qué le dijiste? ¿Perdóname por aguantarte todas las mamadas que me hiciste? No, fue perdóname por pedirte perdón. O perdóname por perdonarme. Todo el mundo comete errores, pero es de sabios reconocerlos. Conchita, mi terapeuta, dice que las personas que tienen a sus ex como amigos por lo general muestran tendencias psicópatas. ¡Ay! Me llamo Alex. Pero si después de varios meses volviste a aceptar a tu ex en Facebook, es por alguna razón, ¿no? La mirada en encontrar mis